Yolanda Aria, de la Asociación de Trabajadoras del Campo, manifestó que la mayoría de los despidos en el sector agrícola son mujeres. El sector agrícola mueve una mano de obra que anda alrededor de 100.000 trabajadoras y trabajadores. Alrededor del 35% son mujeres. Y realmente a partir del año pasado venimos enfrentando pues una situación compleja en algunos sectores. El sector cafetalero, por ejemplo, despidió casi prácticamente a todas las mujeres que tenían laborando en las distintas fincas, sobre todo los departamentos de Matagalpa y Jinotega, ¿verdad? Y realmente eso obviamente pues genera un ambiente de inestabilidad para las familias porque dejan de percibir su ingreso, sobre todo aquellas familias que están jefeadas por mujeres y que son el único sostén de familia. A nivel general, pues, se mantiene, digamos, el empleo en los sectores, por ejemplo, el sector tabacalero, mantiene su nivel de empleo, no ha habido despido, hay algunos despidos, pero no son masivos. El sector bananero, que sí, el año pasado también estuvo despidiendo, sobre todo, las personas y las trabajadoras, los trabajadores que son despedidos en su mayoría son los sindicalistas. Hay que tener en cuenta eso, que la empresa también está desarrollando algunas acciones antisindicalistas, ¿no? Que no permite la organización sindical. Sin embargo, el sector bananero, estamos dando la batalla todavía con despedidos y despedidas. No son muchos trabajadores y trabajadoras, sin embargo, estamos dando la batalla. A nivel general, podemos decir pues que en el medio rural, las empresas grandes son las que han despedido a las trabajadoras, también a los trabajadores, pero a nivel general, sin embargo, la pequeña producción mantiene a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Entonces, afirma que la pandemia afectará la mano de obra cafetalera. De las esperanzas que tenemos es que al abrirse la temporada cafetalera, por ejemplo, eso genera cantidad, digamos, de empleo. La alternativa en años anteriores era que podían irse a laborar en los cortes de café a Honduras, a Costa Rica, por ejemplo. Sin embargo, con el problema de la pandemia, esto tiene que realmente va a ser de otra forma esta vez, porque realmente para poder salir del país tienen que tener, digamos, condiciones. Y no sabemos si también los países van a abrir las fronteras para que también los trabajadores nicaragüenses y las trabajadoras lleguen allá. Noticias 12, Darlene Téllez.